Bueno, señores, cierren todo, increíble este mes de julio, lo que ha sucedido con los famosos en pareja. En esta ocasión ha salido a la luz, ya todos saben lo de Rauw Alejandro y Rosalía, incluso más adelante voy a hablar lo que dijo la joven, lo cual están acusando de ser la próxima pareja de Rauw Alejandro, o con quien Rauw Alejandro engañó a Rosalía. Ella habló también, Rauw Alejandro ayer también colgó un comunicado negándolo todo, que no fue por eso. Pero julio entró duro y curbero entre las parejas de famosos. En esta ocasión, ahora sale a la luz Nati Natacha, unas supuestas conversaciones de ella con otro hombre, donde se ve que ella supuestamente, vuelvo y reitero, le envía unas imágenes muy candente y unos mensajes de texto. Vamos a escuchar, esto lo hizo público el medio de Puerto Rico, la Comay, y esto se ha esparcido como la pólvora en las redes sociales. Hay que recordar ya, antes de escuchar esto, de que Rafi Pina, quien es su pareja, el productor Rafi Pina de Pina Records, está preso por un caso, me imagino que muchos de ustedes saben, un caso de armas y demás, así como lo tuvo Anuel aquella vez. Rafi Pina se encuentra en prisión en estos momentos. Ponen a su pareja Nati Natacha, que también tienen una hija muy hermosa que lleva por nombre Vida, la pone en el ojo del huracán. Vamos a escuchar. Escúchate Aparente esto, y baby. alegadamente hay un traqueteo en la vida de la cantante Nati Natacha. Yo no sé ni cómo decir esto. Yo no sé con quién Nati Natacha o a quién Nati Natacha le envió esto. Miren esto, señoras y señores, adelante. Hola, papi. ¿Cómo siempre pensando en ti? Espero que te guste mucho, mucho. Miren esto, señores. Señoras y señores, se entiende. Increíble. Señoras y señores, vamos a ver eso de nuevo, señores. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a ver las letras, porque hay una serie de letras. Está ese audio, dice: hola, papi. ¿Qué fue lo que dijo? Estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti, que te estoy lo otro. Déjame ver esas letras que están chiquitas, pero las hemos ampliado. Déjame ver. Mira, ella dice: ópere, que eso está bien. Ese es Tasha, ¿ves? Tasha. Y entonces después dice: gracias por la noche. ¿Qué es eso, Jan? Gracias por la noche. Descansa. Entonces, descansa. Gracias por la noche. Como buenas noches. Y entonces le dice: buenas noches, Tasha. Y el corazoncito. Y el corazoncito. Uy. Señoras y señores, miren. Increíble lo que está sucediendo. Supuestamente y alegadamente lo está diciendo un medio de Puerto Rico muy reconocido como es La Comay, que revela esto al mundo, donde se ve conversaciones y la nota de voz que usted escuchó, sí tiene un parecido a Nati Natacha. Bueno, usted vio la imagen, que está de más decírselo. Ahora bien, Nati Natacha responde en un live. Vamos a escuchar lo que dice aquí Nati Natacha en este live. No sé si este live es de ahora mismo, no tengo ese conocimiento, alguien que me lo diga, pero vamos a escuchar esto. ¿Con quién Escuchen esto. cojo ahora que mi marido está? Con nadie, porque yo no soy como tú. Yo estoy con mi marido porque lo amo y lo respeto. Y si yo no pegué cuerno, él estando afuera, mucho menos lo voy a hacer adentro. Lo que igual no es ventaja. La gente como tú no puede juzgar a los... Ladrón juzga por su condición. Así que se nota que te han pegado tu cuernito, que estás dolido. Yo te entiendo. Eso es malo cuando te pegan cuerno, ¿verdad? A mí me han sido infiel anteriormente, pero por eso yo no puedo pensar que a todo el mundo le pegan cuerno. Pero entiendo tu dolor, te acompaño en tus sentimientos. Espero que algo tú tienes que tener. Si las mujeres se meten contigo y te pegan cuerno siempre, Marcos, tú estás mal. Pido mucho,
voy a orar por ti para que te dejen de pegar cuernos. Ay, ay, ay. Voy a orar por ti. Hay que orar por Marcos para que no le peguen cuernos, ¿ok? Un tal Marcos, señores. Pero, como dije, este live lo están subiendo ahora. No sé, desconozco esto, por eso quiero que alguien me lo diga aquí. No me gusta especular. Este live, no sé si es reciente o no sé si ya este live ya lo había dicho. Pero lo están comenzando a resurgir nuevamente. Lo están publicando diversas páginas. Ahora, lo que sí está bien claro y es evidente es que si usted se va a el Instagram oficial de Nati Natacha, que cuenta con 36.6 millones de seguidores, aquí lo ven en pantalla, ella borró todas sus publicaciones o la ocultó. El caso es que mire cómo está su Instagram luego de este rumor, de estas conversaciones. Hay que tener cuidado, porque de ser esto cierto, señores, todo esto se jodió. Julio entró duro y curvero. Yo quiero saber sus opiniones. Como le dije, un medio La Comay, que son medios que cuando le llegan esas exclusivas, señores, denlo por hecho. Y mira cómo ya está viendo los efectos. El live que yo le coloqué, a mí me parece, no quiero especular, a mí me parece como que eso ya eso, ella lo había hecho antes. Pero como lo están volviendo a resolver, entonces, pero fíjense lo que ella dijo ahí. Si yo no pegué cuando él estaba afuera, que esto y que lo otro, mucho menos. Pero aquí cuando La Comay ya salta con esto de manera exclusiva, usted escuchó que la voz de ella en el audio, donde ella dice que si te gustó, Ivana, que o sea, y vio la fotografía también. Ahora, pero el hombre que hizo eso, si fue el hombre que filtró esto, señora, a quien ella supuestamente le envió esto, wow, se pasó. Yo creo que se pasó, creo y entiendo. Porque él está buscando un problema aquí a Nati Natacha realmente. ¿Tú sabes cómo están las cosas ahora? ¿Cómo? No es fácil, señor. Un hombre preso que se entere de una noticia así. ¿Cómo se tiene que estar sintiendo Rafi Pina en estos momentos? Sin poder hacer nada tras las rejas. De ser esto cierto, vuelvo y reitero. Pero mírenlo aquí. No hay nada. Borró todo luego de que La Comay publicara esto. Déjame ver qué tienen las historias. Aquí ya, déjame ver qué es esto. Ay, ya está como promoviendo algo aquí de música. Esa historia hace 20 horas que la publicó, pero borró todo aquí en su Instagram. Bien, ustedes están viendo aquí, señores. Dejen sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es cierto lo que reveló el medio de Puerto Rico, La Comay, de Nati Natacha, supuestas conversaciones? Usted escuchó el audio y se escucha que ella, vamos a intentar escucharlo nuevamente. Y alegadamente, aparente y alegadamente, hay un traqueteo en la vida de la cantante Nati Natacha. ¿Pasó? ¿Cómo es? Yo no sé ni cómo decir esto. Yo no sé con quién Nati Natacha o a quién Nati Natacha le envió esto. Miren esto, señora y señora, adelante. Ay, chichi. Hola, papi. ¿Cómo se está pasando aquí? Espero que te guste mucho, mucho. Hola, papi. Como siempre, pensando en ti, espero que te guste mucho, mucho. La fotografía que ya ustedes vieron. No voy a seguir mostrándola para no buscar inconveniente con las plataformas. Pero nada, ¿qué piensan ustedes, señores? Díganme qué opinan ustedes sobre todo esto. Nati Natacha debería aclarar esta situación, porque se vuelve una bola de nieve las especulaciones. Que mira cómo tuvo que Raúl Alejandro, lo dijo claro en el comunicado que dijo Raúl Alejandro, que es insólito tener que dar explicaciones de algo tan privado para él, pero como su relación estaba abierta al mundo y comenzaron esas especulaciones que Raúl Alejandro le fue infiel a Rosalía con una joven de Colombia, tuvo Raúl Alejandro que colgar un comunicado, señores, negando eso. También la chica, también la cual vincularon con Raúl, tuvo que hablar nuevamente, puso un listín ahí grandísimo, que si ustedes quieren en el próximo video tocamos ese tema. Pero aquí Nati Natacha lo que hizo fue que ocultó todas sus publicaciones en su Instagram oficial. ¿Debería Nati Natacha hacer un comunicado o hacer un video o hacer un live como este explicando si fue verdad o si eso es viejo?
que explique las cosas para que no se haga una bola de nieve con especulaciones y le pongan la cabeza así a Rafi Pina allá en prisión. Porque Rafi Pina está enamorado de su mujer, está aficiado. Hay que aclarar esto. Esa es mi percepción. Voy a leer sus comentarios aquí debajo y nos vemos en otra próxima entrega. Pero sobre todo, rieguen esto. Vamos allá.